esposo, pues hoy te vamos a enseñar una receta que es muy rica. Y es el momento de cortar la verdura. La verdura es nabo, cebolla, cebollina, zanahoria, hongos y unos chiles picantes. A este lado de aquí tengo el jengibre rallado. No saben el olor, qué rico. Ajo molido, pimienta, azúcar, aceite de sésamo, salsa negra y esto que se llama matzul, pero es como poner azúcar. Pero como esos son los ingredientes, entonces bueno, yo te voy a dejar saber de que podemos usar solamente el azúcar para que no pierdas, porque bueno, no sé si vas a poder encontrar esto en algún supermercado coreano. Fíjate bien cómo es el nombre, pues para luego, a ver si lo consigues, te puedas hacer esta receta que es muy facilita. Algo que se me olvidó, que no te puse, es que necesitamos una pera. El secreto para que las comidas coreanas te queden muy suavecita la carne y muy blandita es que le pongas una fruta, y en Corea le ponen la pera. En Honduras y no sé, en otros países, en Estados Unidos la pera es diferente, pero en Corea la pera luce así. Yo le corté las dos partes de aquí porque ahora la voy a pelar toda. Así que esto es un ingrediente fundamental. Puedes cortar las verduras siguiendo mis pasos o como lo haces de costumbre. Este galbi chim se puede cocinar con dos tipos de carne, pues carne de res o de cerdo. Lo importante es que aprendas que si vas a usar la carne de res, aprendas a que cuando la carne ya esté lista para cocinarla, es cuando veas que cuando la lavas ya no sale un poquito de sangre. Es por eso que tiene que estar cambiando cada rato el agua para que vaya despojándose de la sangre. Tienes que ponerla en agua y cada 10 minutos estarle botando el agua y lavarla. Esta es una manera para que te asegures de que la carne ya está despojada totalmente de sangre. Y para asegurarnos de que la carne quede muy limpia, vamos a poner la carne en una olla con agua junto con hojas de laurel y vamos a esperar a que esta hierva y luego atenta a los pasos. Aquí en Corea, para cocinar el arroz, primero debemos de remojarlo para que cuando lo cocinemos este quede más suave. Luego lo lavas muy bien y con un poquito de agua ya esta está lista para que lo pongas en la olla de presión y esta se cocine sola. Ahora te explico, mi intención es que conozcas todo de Corea, incluso adentro de una casa de una familia coreana. En todas las casas de Corea, todas las familias tienen una de estas ollas de presión, esta se llama Babso, que es para cocinar únicamente el arroz. Y ahora bien atentos porque ya vienen los ingredientes. De primero ponemos los ajos y el jengibre. El jengibre no solamente necesitas una cucharada. Para poner la salsa negra no es por cucharada. Nosotros lo hacemos siempre como calculando. Te fijas, es como para cubrir a donde quede el ajo y el jengibre, como de esta manera. La verdad que mi esposo no usa las medidas, por eso es que yo te lo enseño así, estoy aprendiendo desde él. Ahora sigue poner el masul. Si no encontraras masul, pues yo te indicaría que pongas azúcar. Deberías de ponerlo en un vasito con agua y luego ponerlo en esta cantidad así, porque el masul yo lo probé y es como algo dulcito, pero no tan dulce, sino que un dulce simple. Ahora él va a poner el aceite de sésamo. Aquí sí él puso 3 cucharadas de aceite de sésamo. Ahora una cuchara de azúcar. O sea, si hiciste agua con azúcar, entonces agrega más una cuchara de azúcar.
porque el agua que hiciste de azúcar es para suplir el mazul. Ahora le está poniendo toda la pera. En Honduras, pues mi mami me dijo de que en Honduras se pone piña para que una carne quede blanda. Así que por eso yo te sugerí la piña, pero no sé en tu país qué fruta usen. Y luego pone agua. Con esta la mezclas muy bien y luego le pones las pimientas. Atentos, si viste que estamos botando ahora el agua de la carne que acaba de hervir, es porque estamos botando todo el sucio de la carne. Aquí nos estamos asesorando muy bien de que la carne ha quedado impecablemente limpia. Y ahora, alistando el verdadero caldo que vamos a comer. Ya pusimos el agua muy limpia y ahora vamos a poner el ingrediente, esa salsa que hemos preparado. Así que vamos a dejar que hirva una hora a fuego medio. Es que para hacer esta carne es algo costoso, pero al final ese sabor es único. Bueno, amigos, te voy a decir que para cocinar esta comida, ya una vez le hayamos agregado los ingredientes de la salsa negra con la pera, que hace que la carne vaya a ser muy suave, muy blandita. Entonces ahora es tiempo de que esta comida quede aquí en el fuego, llama en la media, no muy bajito ni tan alto, sino en la mediana, por una hora. El secreto es que mientras más hirve, tiene un mejor sabor. Y también es mucho más suave. Ya se cocinaron. Aquí en Corea, tras cocinarse el arroz, lo primero que hacen las coreanas es mixtarlo. Nosotros no hacemos así, pero aquí en Corea tienes que moverlo así. Bueno, amigos, pues como ya es tiempo de esperar una hora para que se cocine nuestra cena, entonces, bueno, mira, te muestro que a mí me gusta enseñarte mi árbol de Navidad. ¿Ah? Ah, ni, igo tarun gokueo. Mi ay tu jamio, igo pirioje. Estoy encendiendo la computadora porque. Ni, igo anya. Anya, iro que anulio. Anulio yo, pipi. Bueno, mi esposo me interrumpe. Bueno, te quiero contar que estoy aquí en la compu porque siempre estoy chequeando mis videos. Siempre estoy interesada en saber si algunas personas se han suscrito, tengo nuevos suscriptores o también si tengo más visualizaciones, que me interesa que la gente pues mire mis videos. Entonces aquí te enseño que estaba viendo mi canal de Mia y Tú. Si eres nuevo y no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Mi canal es todo lo relacionado con Corea del Sur. Y también en estos momentos pues te voy a estar subiendo videos de recetas de comida coreana. Voy a hacer un video también donde te explico pues lo que es convivir con un matrimonio donde hay un coreano y una extranjera. En mi caso, yo soy de Honduras, pues que a veces nuestras comidas varían, pero en esta casa se come más comida coreana porque mi esposo todavía no puede comer todas las comidas de Honduras. Te voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, si hago baleadas, él siempre le está metiendo adentro pickles, arreglando el sabor, o quiere que le ponga carne y lechuga. Yo le digo, ahí ya sería como un tipo de taco de México. Entonces él no ha aprendido muy bien, pero bueno. Aquí te enseño que tengo mi
A ver, no se ve el canal de Mía y tú. Es que casi no se ve. Aquí ya pasó una hora. El primer ingrediente, la primera verdura que le vamos a poner es el nabo y la zanahoria, porque estas son las verduras algo duras, entonces se necesita más tiempo para cocinarla, para después poner todas las demás. Hola amigos, ya ha llegado el tiempo de probar la comida. Aquí te enseño que nuestra comida ha quedado así y tenemos algunos complementos que son nuestras panchas y mi esposo, hola. Hola. Estamos listos para probar la comida. Así que vamos a probar. Cogióte, ¿no? Esta es la carne muy blandita. Blandita, blandita. Leo. Así. Pudroso. Muy suave. Sí.